que puedo, me encanta disfrutar estos momentos porque son momentos donde los chicos reciben sus premios por el esfuerzo, ¿no? Mucho tiempo de sacrificio, de jugar al fútbol, de entrenar, sacrificio de los padres, de la familia que los lleva, sacrificio de los dirigentes que están ahí siempre aportando y dedicando su tiempo, y un hito de arena muy importante para que los chicos estén en los clubes contenidos con el trabajo social que se realiza desde un club y, por supuesto, la parte deportiva. Y obviamente nosotros como Estado presentes acompañando con todas las cosas que estamos haciendo desde el primer día de gestión, con un acompañamiento financiero, pero también sobre todas las cosas trabajando en conjunto, que de eso se trata, ¿no? Cuando se trabaja en conjunto, el Estado con los clubes, con las instituciones, se pueden lograr muchas cosas importantes y buenas para la ciudad, así que vamos en ese camino y estamos muy conformes con el trabajo realizado en conjunto. Como siempre, resaltar el trabajo en equipo siempre, ¿no? Tal cual, es que en equipo se puede lograr cosas mucho más fáciles, individualmente es mucho más difícil, así que nosotros queremos trabajar en equipo, con la liga, con los clubes, que más chicos estén en los clubes haciendo deporte, lejos de cualquier cuestiones que los pueda llevar a tentar, que no es buena, bueno, con las familias acompañando. Esto es un gran equipo que en definitiva es beneficio para la ciudad de Junín. Bueno, Claudio, acompañando aquí por el intendente, bueno, una fiesta realmente muy linda de premiación. Sí, sin duda. Ante todo, agradecerle a Daniel Puello, ni hablar a Pablo, que hoy, con todo el trabajo que tiene, pudo acercarse a esta premiación de los clubes de Junín, de este torneo Apertura, que se desarrolló muy lindo, muy competitivo. Y bueno, muy contento porque, bueno, los clubes de Junín siguen trabajando, siguen haciendo esa contención social. Yo siempre destaco el trabajo de todos los dirigentes, realmente hacen un esfuerzo enorme. Y esto, como dijo Pablo, es en conjunto. Y así se puede trabajar bien, tenemos que trabajar en conjunto. Y bueno, lo estamos haciendo, la verdad que junto a Daniel, que estamos el día a día, y bueno, con Pablo, estamos trabajando muy bien. Y los clubes de Junín, tranquilo, pero van creciendo, se han modernizado lo que es infraestructura, con un gran esfuerzo de los clubes, pero un acompañamiento del municipio, con los predios que vamos teniendo, que es muy importante lo de los predios, porque realmente los clubes van quedando chicos y necesitamos los predios, y bueno, y ese es el acompañamiento del municipio, y bueno, y un montón de cosas que nos estamos haciendo, y lo estamos haciendo en conjunto, que eso es lo importante. Acá, en esto, la parte deportiva hay que trabajar en conjunto y no tiene que involucrarse la política, como dijo Pablo. Estamos todos trabajando en conjunto, así que yo le agradezco el acompañamiento de todos. Daniel Puello, bueno, subsecretario de Deportes, vos sos el que te hace más en el día a día con los clubes, bueno, sabés las necesidades que tienen, pero hay un buen trabajo en conjunto. Sí, bueno, no hace falta destacarlo más, simplemente desde nuestra dirección y de la subsecretaría, trabajando para que cada día más chicos hagan deporte, en este caso fútbol, pero que hagan cualquier deporte, que es lo importante. Un chico que está dentro de un club, está contenido, está bien, con sus padres que lo apoyan, que lo acompañan, y eso es lo que realmente tenemos que destacar. Hoy se premió a unos que han logrado un título con esfuerzo y con mucho sacrificio, pero también hay otros chicos que han quedado entrenando y que han hecho también el mismo esfuerzo, no se le ha dado el resultado deportivo, pero seguramente va a llegar, y eso es lo que nosotros tenemos que realmente apuntar, que haya cada día más chicos dentro de un club, eligiendo cualquier deporte que sea.